chicos, escúchenme. Esta es la oportunidad que están esperando para probar su fidelidad. No, mentira. ¿Viste su cara, weón? Se adelantó, se adelantó. Ojalá sea alguna weón. Hola, hola, mis queridos amigos de Annoying Poli. El día de hoy nos encontramos aquí, en un parque cualquiera, en un lugar cualquiera, del mundo cualquiera. Estamos aquí y vamos a hacer una entrevista, una nota deliciosa, riquísima, sabrosísima. Se trata de hacerme reír. Y si me haces reír, te daré... ¡Tan, tan, tan, tan! 20 luquitas. ¿Cómo la ves? Está sencillísimo. Solo tienes que hacer que suelte una carcajada. Ven, apúntate conmigo. Vamos a ver si la gente participa, si lleva 20. Si son muchos, se llama 20, 20, 20. Anímate, suscríbete. Por acá te dejo mi Instagram, por aquí mi Facebook. Y aquí, todo este espacio de aquí es tu canal, mi canal, nuestro canal, Annoying Poli. Acompáñame. Es bien sencillo. Cada uno va a tener la oportunidad de llevarse 20 luquitas. Si los 4 se llevan 20 luquitas, no hay ningún problema. Tengo 80, así que como la hueva. ¡Puta, qué ofertón! Lo único que tienen que hacer es hacerme reír. ¿Qué les parece? Ya, el primero, que venga. El macho. Vente, vente, vente. Rápido. Oye, tranquilo, viejo. ¿Quién tienes? 24. ¿Y cuántos seguidores tienes en Instagram? 8, creo. ¿8? ¿Cómo se tiene 8? Ya te hice reír. Te hice reír. Pero todavía no estamos jugando. Eso no me lo esperaba. Pero no estamos jugando, no estamos jugando. No me dijiste si estábamos jugando o no. No, es que tengo que decirte 1, 2, 3, hazme reír, ¿me entiendes? Ya, está bien. Ya, hermano, a la cuenta de 3. 3, 2, 1, va. Ya, bueno. Dice que había un chico que tenía sus 3 perros. Ah, para esto, si realmente es gracioso, yo me voy a reír. No pienses que no quiero darte la plata. No, normal, yo te vas a reír como sea. Excelente, dale. Ya, mira, habían 3 perros. Uno que se llamaba Tsunami, otro que se llamaba Terremoto y otro que se llamaba Mentira. Terremoto, Tsunami y Mentira. Ajá. ¿Ya? El primer, el chico se fue a la playa con sus 3 perros. ¿Ya? Se fue a la playa, todo chévere, todo chill. Y bueno, pues, como se fue a la playa, llevó a sus 3 perros y como se perdieron sus 3 perros, fue a llamarlo a sus 3 perros. ¿Ya? El primero que lo llamó fue a Tsunami. ¿Ya? Y la gente empezó a correr porque estaba diciendo Tsunami, Tsunami, Tsunami. Ah, él estaba llamando al perro. Claro, estaba llamando a su perro y ¿ya? Tsunami, Tsunami y todos empezaron a correr. Y después ¿ya? llamó a su perro Terremoto. Terremoto, terremoto, terremoto. Y todos empezaron a correr igual. ¿Ya? Y después llamó a su perro Mentira. ¿Ya? Mentira, mentira. Y todos le sacaban la. 3, 2, 1, Operación Rey. ¿Para eso? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ya, ¿cuál es el colmo de un ¿cuál es el colmo de un pirata? ¿Cuál es el colmo de un pirata? Que diga, cierra la vista. La juventud está preparadísima. ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿Cuántos años tienes? No lo digas. Mejor no lo digas. ¡Ya nos exhibiste! Andrea, ¿no? Daniela. Gabriela, ya, perfecto. Daniela. Ya, Fiorella, vamos. Hay un pollito que respiraba por el trasero. Un día se sentó y se murió. Cualquier cosa, ella no, en serio, con el chiste más cojudo. ¿El chiste más cojudo? El más cojudo. ¿Y eso que he escuchado? Chiste cojudo. Chiste cojudo. Chicos, a la cuenta de 3 van a tener 10 segundos para pensar cómo hacerme cagar de risa. Simplemente. ¿Ya? Y si me hacen reír, les doy 20 lucas. Chicos, 3. No, 10. Ven. Ya, pero tienes que mirar. El tiempo en el YouTube. El tiempo en el YouTube. ¿Están pensando? Tiempo en el YouTube. ¿Ya? Suscríbete. ¿Ya? Ya. 3, 2, 1, va. Oh my god! Really, nigga? Ah, eres tú. Chicos,
háganlo juntos. A ver, los tres. ¡Te reíste! ¡Te reíste! ¡Me reíste! Este muchacho me llena de orgullo. ¡Te reíste! Espera, no me interrumpas. Bien. Gracias. Eres hombre de palabra. Eres hombre de palabra, amigo. Gracias. ¡Ay, pero qué idiota! Chicos, escúchenme. Esta es la oportunidad que están esperando para probar su fidelidad. No, mentira. Esa es su cara, weón. De las dos, de las dos. Ojalá salga una. ¿Cómo respondan esto? ¿Son fieles? No, es que no somos fieles. ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Fuimos timados! ¡Oh, no, no, está bien! Chicos, ni siquiera se trata de eso. No voy a preguntarles nada acerca de su relación, pero... Igual, pero bueno, ya dale. Pero es un toque heavy lo que va a decir. No, a mí somos ahora. ¡Ya basta, Freezer! No, tú sabes. Ya, dale, ¿qué te juego? Chicos, miren. ¡Ah, la mierda! Juegas al toque, miren, tienen un chance de hacerme reír de alguna manera. Vete, vete, merece. Un niño. Ya, no, este ni era tan feo, pero tan feo. ¿Ya? Sí, de noche. A ver, mira, Juan, el circuito. ¿Quién la prendía? El cubo. ¿El cubo? ¡Ah! No, pero no da risa, no da risa. Ya, pero si me río. Pero que no la veas, igual te da. Ya, que no la veas, tú no la veas porque eres la. Sí, ahí nomás quedó. ¡Oh! Son ustedes diabólico. Toma nuestro ángulo, el más bello. Pon tu ángulo bello. ¡Oh, my God! Es bellísimo. Ya, mi brother, escucha, dímelo. Tienes que hacerme reír, te voy a dar un minuto. ¡A mí! Algo anda mal. ¿Cuándo estás con tu faso? Por favor. Te has secuestrado, ¿no? Más o menos, papi. ¿Te ha sonado? Un poquito. Ya para. Ya te hice reír, ya. Ya te hice reír, ya. No, no te has hecho reír. No seas vivo, ¿eh? No, este es vivo. Estás asonado. A ver, ya, a ver, ¿qué te cuento? Señorita. Ay, un saludo para Aloy Poli, de su amigo Freddy. Bueno, yo soy fixalero, papi. No, es medio cabro. Un saludo para Aloy. Mis queridos amigos de Annoying Poli, espero que les haya gustado esta nota. Yo me he vacilado muchísimo, los quiero un montón y les pido por favorcito que se suscriban, que dejen sus comentarios y sobre todo que me ayuden a conseguir más retos para la gente, para retarlos a hacer algo que ustedes quieren ver. ¿Será hasta la siguiente opinión? ¿Será hasta la siguiente ocasión? No olvides dejar tu comentario con tus retos. Ayúdame a seguir creciendo. Será hasta la próxima, mis queridos amigos. ¡Chao!